Bienvenidos al tercer programa de Actualízate, siempre con la mejor información farandulera nacional e internacional. Comenzamos recordándoles nuestra cuenta en Twitter, mi cuenta personal @telefe.net, @telefe1 la del canal y telefe.net nuestra página web. Soy David Figueroa y comenzamos con lo más reciente en farándula. Comentándoles que Shakira ya confirmó por Twitter que sí está embarazada y que tendrá un varón. La cantante colombiana de los temas de Rabiosa, La Loba y Addicted to You está contenta porque tendrá su primer hijo con el pelotero Gerard Piqué. Felicidades para Shakira y bueno, aunque está enfrentando varias demandas, ella no se rinde, señores. Veamos con qué sale después de su embarazo. Felicidad. Otra que está en la dulce espera de su primer hijo o primera hija es la cantante italiana Laura Pausini, quien también tendrá una hermosa niña, anunciada por ella en una foto que publicó no hace nada en una revista y dijo que se tomaría 4 años para dedicarse a su primera bebé. Felicidades para Laura Pausini y esperemos que siga cosechando eso. En otras notas, también te comentamos que la nueva telenovela de Venevisión, Los Secretos de Lucía, podría transmitirse en Venevisión Plus. Esto con razones de que la telenovela tiene escenas muy violentas que quizás Conatel no acepte que se transmita en el canal nacional. Esta telenovela, si de llegarse a transmitir en Venevisión Plus, podría transmitirse, en el horario de las 8 de la noche, sucediendo al cabo. También te contamos que la telenovela tendrá un reparto actoral, como lo son Irán Castillo, Juan Pablo Raba, Haroldo Betancur, Maritza Bustamante, entre otros muchos actores que destacarán en esta maravillosa producción. Bueno, señores, también te contamos que la cantante Adele pretende volver a la música con un nuevo tema musical. Todavía no es confirmado, pero la cantante ya está planeando en volver a cantar un tema musical de una banda de rock por ahí muy sonada. Esperemos que para Adele esta nueva superproducción le salga exitosa como su anterior tema musical de Rolling and Rolling. Felicidades también para Adele porque está en la dulce espera de su primer hijo. Y en Twitter me enteré que en Venevisión andan como locos porque ya eligieron al que será Mr. Mundo, al que irá para el Mr. Mundo, Jesús Zambrano. Este Mr. Venezuela, ahora 2012, fue electo por Osmel Sousa en la quinta Miss Venezuela, y esto fue electo a puerta cerrada. Muchos se quejan de la apariencia física del joven y que ha causado polémica. Él será el que nos representará en el Mr. Mundo. Esperemos que de verdad nos sepa representar en ese concurso tan importante. No se hizo Mr. Venezuela porque no tiene los mismos patrocinantes o no tiene la cantidad de patrocinantes como lo tiene el concurso Miss Venezuela. Suerte para los de Venevisión con este nuevo proyecto y a esperar qué pasa. Señores, hacemos nuestra primera pausa. Al regreso, regresamos con unos chismes de Canal I y Televen. Y por si fuera poco, otros que otros chismecitos que andan rodando por ahí. Esto y más en tu programa farandulero Actualiza. Thank you.
Y seguimos con mucho más de tu programa Actualización. Pues ahí estamos escuchando el tema de mi segundo intento de Reinaldo Álvarez, quien interpretó este tema en la maravillosa producción Toda una Dama. Señores, hablando de Toda una Dama, esta telenovela exitosa, transmitida en más de 40 países con profundo éxito, será transmitida este lunes 24 de septiembre a las 2 de la tarde en el canal 9, en señal abierta Telenor. La superproducción protagonizada por Cristina Dickmann, Noelia Ciara, Ricardo Álamo y Roberto Mezzuti llegará a sus pantallas en el horario vespertino de las tardes. Bueno, ahora que Válgame Dios está en su etapa final, esperemos que este film sea un gran éxito en las pantallas del canal. Es una producción muy elevada y de alta factura que realizó Radio Caracas en el año 2008, luego de salir por señal por suscripción. En otra nota también te cuento que la telenovela Dulce Amargo del mismo canal Televen podría transmitirse luego de 2 semanas del mes de octubre en el horario de las 9 de la noche. ¿Qué pasará con Corazón Valiente? Telenovela que actualmente se transmite a las 9 de la noche en el dicho canal. Bueno, todavía no se sabe nada, pero lo cierto es que Dulce Amargo, protagonizada por la excelente actriz Scarlett Ortiz y el actor mexicano Harry Heiser, será transmitida a las 9 de la noche. Esperamos qué tal le va a Televen con este nuevo proyecto y siempre apoyando el talento nacional. En otras notas, te cuento que la obra de teatro Divina está dando mucho de qué hablar en el ámbito teatral. Las chicas están más divinas que nunca, y estamos hablando de María de los Ángeles del Gallego, la Maracucha de la Bomba, hasta Carolina Herrera, Juliet Lima, entre otras actrices que se están destacando en estas obras. Las entradas están demasiado agotadas por el alto índice de compras que ha tenido dichas entradas. Suerte para las divinas allá en el teatro. Corona de Lágrimas será la nueva superproducción dramática del canal Televisa México, protagonizada por Victoria Rufo y otro gran elenco de grandes actores. La telenovela se iniciará este lunes a las 4:45 de la tarde en horario venezolano y 4:15 de la tarde en el horario mexicano, esperando que también sea un éxito como lo fue Un Refugio para el Amor y buscando siempre las alternativas como lo son las telenovelas vespertinas para este canal. Suerte para ellos entonces y suerte para Victoria Rufo, que vuelve con tan magnífica producción a la mano de Televisa. Pasando a otro tema, señores, les cuento el chisme que anda rodando por ahí sobre Diosa Canales. Al parecer, Diosa Canales tiene nuevo romance. No se sabe quién es, pero tampoco se lo ha confirmado Diosa, pero con lo polémica que es arroba canales Diosa en Twitter, ella sí podría tener otro nuevo romance, y esto sin contar lo que viene más adelante. Diosa Canales todavía no ha anunciado nada, pero lo cierto es que sí podría tener nuevo romance. En otras notas te contamos que Jesús Zambrano, el nuevo Mister Venezuela 2012, salió en declaraciones donde dijo que estaba contento por la oportunidad. El joven de 1,80 m se destacó en varias telenovelas y Mister Venezuela será su nuevo proyecto más adelantado. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con mucho más de Actualización.